¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero hablar rápidamente de las nuevas formas que vamos a encontrar en este DLC de Cult of the Lamb, Relics of the Old Faith. Vamos a encontrar un total de 11 formas nuevas y pues se las voy a ir mostrando aquí en pantalla y cómo irlas desbloqueando. Ahora, antes de empezar, también quiero que entiendan que estas o varias de estas formas de los adeptos es posible que los podemos encontrar con este nuevo personaje al que le entregamos las lágrimas divinas, esta deidad. Entonces, o sea, como quien diría, pueden haber dos formas de desbloquear varias de estas formas, ya sea que este personaje nos regale, bueno, nos intercambie esa forma, o desbloquearla de la manera que se supone que se debe desbloquear, que son las que les voy a mostrar a continuación. Ahora, las que estamos viendo aquí en pantalla son las que podemos encontrar en cualquier lado, así que esto no debe haber bronca. ¿A qué me refiero con cualquier lado? Que en cualquier zona que nosotros entremos, que podamos de casualmente encontrar una forma de un adepto, pues puede que sea una de estas sin ningún problema. Ahora, la siguiente que vamos a encontrar, esta la vamos a encontrar en la Foresta Oscura, únicamente en la Foresta Oscura. Las siguientes dos que encontraremos van a ser en la siguiente zona, que es Anura. Son estas dos formas. Después podremos encontrar esta otra forma en la tercera zona, que viene siendo Ancla Profunda. Y estas últimas dos formas las podemos encontrar en la última zona, que es Cuna de Seda. Y por último, tenemos estas dos skins, que estas las dejé al final porque sí requieren cierta acción para poderlas conseguir. Estamos hablando de la ardilla. ¿Cómo se consigue esta skin? Simplemente tenemos que encontrar y matar una ardilla. Normalmente creo que las encontramos en Foresta Oscura. Creo que ahí es donde hay más probabilidad de encontrarlas. Si no, creo que en Anura también las podemos encontrar. Pero me iría más por Foresta Oscura. Y la última, que esta sí puede ser un poco más secreta, o al menos para mí lo fue, es la siguiente que vemos aquí en pantalla. Esta, como la desbloqueamos, tenemos que atrapar 20 de estas mariposas brillantes que aparecen durante la noche en nuestra, pues en nuestra secta, ¿verdad? En nuestro hogar. Tengo entendido que esto es acumulable, o sea que si en 4 noches atrapamos a 5, tengo entendido que sí es válido y sí la podemos desbloquear. Y pues bueno, gente, estas son las nuevas skins que hasta el momento han agregado. Posiblemente después agreguen más, no lo dudo, pero estas son las 11 nuevas skins que podemos encontrar en Cult of the Lamb. Y pues bueno, gente, ya saben que pueden dejarme un like y suscribirse al canal si el video les gustó, si les fue de utilidad. Ya saben que mi nombre es Brando y nos vemos en el próximo video.